municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. Al día con las buenas noticias. Las 16 viviendas construidas en el reasentamiento del Club de Leones del Ecuador se inauguran este viernes 25 de agosto. Esta institución de ayuda social trabaja conjuntamente con el municipio de Chone para lograr este beneficio. Las personas favorecidas poseen algún tipo de discapacidad y fueron seleccionadas por los dirigentes de la entidad de apoyo. Se va a proceder a realizar la inauguración y entrega oficial a las familias beneficiarias. Son 16 familias que fueron escogidas por un comité conformado por la Fundación Club de Leones Internacional y por el gobierno municipal del Cantón Chone. Las 16 familias están escogidas, ya fueron sorteadas el orden en el que van a estar ubicadas las familias en estas viviendas, y el día viernes 25 de agosto llega a Chone el presidente internacional del Club de Leones. Él es Robert Bott, quien en conjunto con el señor alcalde y demás autoridades que se invitarán a este acto, estarán realizando la entrega de estas viviendas a las familias beneficiadas, que son exclusivamente personas que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El reasentamiento está ubicado en el barrio Potrerillo, donde la alcaldía ayudó en la construcción de los accesos con bordillo, cinta gotera, aceras y sistema hidrosanitario. En este sector de aquí es prácticamente dotar del sistema alcantarillado sanitario, aguas lluvias y la dotación de agua potable. Además de eso, tenemos los accesos vehicular y peatonal, como cuáles las aceras, rampas para las personas con capacidades especiales que van a vivir justamente en este sector. Con el objetivo de promover el arte y la cultura en la ciudad, este viernes 25 de agosto, a las 20 horas, en el Parque de las Madres, se dará inicio a los Viernes Culturales, evento que es auspiciado por el municipio de Chone, a través de la Subdirección de Cultura. También dentro de estos eventos hará caricatura en exposiciones de artes plásticas. En estos escenarios pueden artistas de la ciudad pedir un espacio para ellos también darse a conocer. Teatro, danzas, grupos coreográficos, músicos de las escuelas de arte del GAD municipal e invitados especiales deleitarán al público que asistirán al lugar antes mencionado a disfrutar de este proyecto cultural. Aparte de promover el arte, es integrar un poco más la acción municipal con las acciones de las instituciones, no solamente educativas, sino que en general. Y sumado a esto, toda la ciudadanía que participe de estos actos y aporte también con su presencia para de esa manera motivar a los artistas y motivar a quienes estamos a cargo de este proyecto a que sigamos fortaleciéndolo. El sábado 9 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana, se realizará la 35ª Feria Internacional del Chame, evento que se desarrollará en el sitio La Cegua, ubicada en el kilómetro 13 de la vía Chone San Vicente, en la parroquia San Antonio. Esta cita gastronómica es organizada por el Comité Promejoras de La Cegua y es apoyada por el gobierno municipal de Chone, que preside el alcalde Dayton Alcíbar. Esta feria se realiza en este cantón desde 1982, considerándose una tradición gastronómica donde se degusta y prepara toda la variedad de platos con este sabroso pez. En este evento habrá también presentaciones artísticas, danza y teatro. Año a año hemos hecho esta feria. Lo que es el comité, tiene ya 6 años de que lleva prácticamente la organización. Para nosotros conlleva prácticamente la representación turística, que es muy conocida, el humedal La Cegua, y donde es visitada por miles de turistas, tanto nacionales como internacionales. El alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, mantuvo una reunión con Verónica Rodríguez, asesora del director del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Nicolás Isa Wagner, con la finalidad de solicitar la renovación del convenio de prestación de 7 vehículos para la municipalidad. De la reunión participó también el concejal del Cantón Chone, Remigio Ponce. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gob.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GAD Chone.
en YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde.